es un día de tirar flojera. Y vaya que Pipa está tirando flojera. ¿Pipa? Oye, Pipa, acompáñame a un mandado. No, qué flojera. Pipa, tu mamá salió con George, ¿no te puedes quedar sola? ¿Qué tal que venga un extraño y toque la puerta? Pues si eso pasara, le gritaría al extraño: ¡no hay nadie! Pipa, con ese comentario me confirmaste que eres muy estúpida para quedarte sola. Ándale, vámonos. ¡Pipa, ya vámonos! ¡Qué flojera! Y bien, Pipa, ¿qué te parece? Pues... es una pizzería abandonada. No, no, Pipa, la acabo de comprar. ¿Qué? Sí, ¿qué te parece? El vendedor me la dejó a muy buen precio. Ok, pero ¿qué vas a hacer con las botargas feas que están allá? Ah, no, esos no son botargas. Son animatrónicos, están descompuestos. Pero los mandaré a arreglar y este lugar me dará mucho dinero. ¡Chido! Pipa, espérame aquí, debo checar algo en la oficina. Ok. ¡Uy! ¡Estos animatrónicos están muy feos! ¡Uy! ¡Qué feos están! ¿Esa cosa se movió? Creo que me lo imaginé. ¡Ay, no! ¡No me lo imaginé! Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime cow. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you'll lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. ¿Qué pasa, Pipa? ¿Qué pasa? Ese animatrónico se movió y empezó a cantar. ¿Qué? Pero, Pipa, eso no es posible. Yo sé lo que vi. Le hizo así. Hello, my baby. Hello, my honey. Lo que vi, así le hizo. Pipa, por favor, tranquilízate. Si se movió y empezó a cantar, es porque eso es lo que hacen. Tal vez por lo mismo que están descompuestos, de pronto se mueven solos. Bueno, está bien. Ahora, por favor, espérame aquí. No me tardo. ¿No te puedo acompañar en vez de quedarme aquí esperando sola como mensa? No, Pipa. Según el guión de Hepchu, tú debes quedarte aquí convenientemente sola para que suceda la comedia. A mí me parece muy forzado, pero bueno, es lo que dice el guión. Bueno, está bien. Ya vengo, Pipa. Ok, debo ser paciente y recordar que estos animatrónicos están descompuestos. No es que estén poseídos o embrujados. No, 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 no. Eso no es. Everybody do the Michigan rag. Everybody likes the Michigan rag. Every name and Jane and Ruth, from Weehawken to Duluth. Slide right, slide the Michigan stomp. Rump, pump the Michigan chump. Pump, pump the Michigan rag. That love in prayer. ¡Mírala! ¿Qué cosa, Pipa? El animatrónico está quieto, ¿lo ves? ¡Ay, no es justo! Ahorita se estaba moviendo y cantando. ¡Moviendo y cantando, me oyes! ¡Moviendo y cantando! Ay, Pipa, mira, me voy a acercar, ¿ok? ¿Lo ves? No pasa nada, no se mueven. ¿Ves? Te lo dije, Pipa, no pasa nada. ¡Papá, voltea! ¡Oh, no puede ser! Ok, debe ser porque están descompuestos. ¿Y bien? ¿Qué les pareció nuestro show? ¿Eso también es porque están descompuestos? Claro, eso tiene que ser. ¿Y bien, papá cerdito, Pipa, qué les pareció? Freddy acaba de decir sus nombres. ¿Acaba de decir nuestros nombres? Bien, está decidido, le devolveré la pizzería al vendedor. ¡Vámonos de aquí, Pipa! Ay, no, ellos también se asustaron. Creo que debemos mejorar nuestras habilidades sociales. Ay, sí, Freddy, es verdad. Y es que también, ¿sabes qué? No ayuda mucho a nuestra imagen que nos apaguemos así de la nada. Ay, o sea, justo así, o sea, no, nos hace ver muy perturbadores. Saben, también deberíamos cuidar nuestra forma de saludar. O al menos yo, muchas veces, cuando quiero saludar a alguien, voy corriendo hacia la persona y luego hago este ruido. Uy, tienes razón, Foxy. Si te me acercaras así de pronto e hicieras ese ruido, me asustaría. Sí, tal vez no debo ser tan efusivo. Es cierto que debemos mejorar nuestras habilidades sociales. ¡Exacto! ¿Y saben qué otra cosa deberíamos hacer? Covers de canciones más recientes. Are you the guy who tried to
Hurt me with the word goodbye. Ya saben, Dua Lipa. ¡Excelente, chica! ¡Pero qué buena idea! Oigan, chicos, no se vayan a ofender, pero deberían concentrarse en ser menos feos. Seamos sinceros, mírense, son feos. Deberían aprender a mí, soy bellísimo. Al chile a ti nadie te preguntó. Es un bello día, pero no para papá cerdito, porque para variar está batallando con Pipa. ¿Por qué, Pipa? ¿Por qué? No soy la princesa Peach, soy la Pipich. ¿La qué? Sí, es mi nombre combinado con Peach. No puedo con tu poser forma de ser, Pipa. Unos meses atrás fuiste Pirlina. Y luego Pinocho. No soy Pipa, ahora soy Pipa Nocha. Pipo, ¿neto? ¿Estás mintiendo? No, miento. ¡Soy una niña de madera! ¡Oh! ¿Cómo hiciste eso? ¡Soy la Pipich! ¡Y la queso! ¡Sí, sí, sí! ¡La que soporte! ¡Sí, ya lo he escuchado mucho! ¡La que soporte! ¡Sí, ya sé que ibas a decir eso! ¡Ya lo dije yo! ¡Sí! ¡Soy muy fuerte y valiente! ¡Soy la Pipich! ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Ahorita vengo! ¡Voy al baño a hacer la Pipich! ¡Papá! ¡Papá! ¡No lo digas así! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡La orina! ¡No soy la orina! ¡Soy la Pipich! ¡Ah! ¡Venimos a rescatarte, princesa Peach! ¡Yahoo! Oh. ¡Salud, Mario! ¡Ah, gracias! ¡Ah! ¡Mis alergias! ¿Qué rayos? ¡Mario y Luigi! ¡Ay, sí! ¡Pero se ven un poco raros! ¡Hola! ¡Soy Mario Chafo! ¡Y él es mi hermano, Luigi Chafo! ¡Y juntos somos los Super Hermanos Brothers! ¡Ándale! ¡No, espérate! ¿Cómo que Super Hermanos Brothers? ¡Somos los Super Chafo Brothers! ¡Y tenemos un intro! ¡Ponle play, Hachu! Romero de acción. No hay otros mejores que comparación. Si les hago ese gelado, lo llaman, no hay problema. Muy fácil, lo arreglamos. Esto es cosa de hermanos. Oigan, 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 muy bonito su intro y todo, pero ustedes no debían aparecer en este video. Ustedes van para el video del Chafo. ¿Este no es el set del Chafo? No, lo siento, pero el Chafo está en otro set de grabación. ¡Mamma mía! Entonces vayamos al set del Chafo. ¡Vamos, Luigi! Mario, la salida es por acá. ¡Ándale! ¡Ya lo sabía! ¿Qué rayos? ¿Dónde está Pipa? ¡Pipa, bájate para abajo! ¡Deja de desafiar la gravedad, Pipa! ¿Cómo rayos está haciendo eso? ¡Ay, olvidé cerrar la puerta! ¡Familia, familia! ¡Todos a la sala! Escúchenme bien, por ningún motivo saldremos de la casa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que... ¡Oh, no! ¡Están afuera! En cualquier momento deben llegar los hombres cámara. ¡Ellos nos ayudarán! ¡Oh, ya llegó uno! ¡Los hombres cámara perdieron la batalla! ¡Oye, pero allá vienen unos hombres bocina! ¡Sí, ahora sí estamos salvados! ¡No están soportando! ¡No soportan la canción! ¡Genial! ¡Entonces hay que ayudar a los hombres bocina! ¡Sasha, a mí lo que me faltaba eras tú! ¡Tú eres lo más rico que hay en el menú! ¡Dile que se despida!
que ya no estás convencida. Papá Cerdito, ¿quién es esa tal Sasha? Ah, no sé, me equivoqué en la letra. ¡Ah, qué bueno que todo volvió a la normalidad! ¡Skibidi-dabidi-bim-bim! ¡Chaca-chaca-chaca-chaca-chin! ¡Ay, no! Es un bello día, y la familia Pig acaba de terminar de poner el pino de Navidad. ¡Ah, qué bonita Navidad vamos a pasar! ¡Qué mejor que estar con mi familia! Oigan, ¿y Pipa? ¿Me buscabas, papá? ¿Pero qué? ¡Ay, Pipa! Pensé que ya se iba a acabar el año sin que imitaras otra moda. Ahora resulta que eres la miércoles. ¡No soy la miércoles! Oh, Pipa se cree la miércoles. ¡No soy la miércoles, narrador! Ok. ¡Solo lo haces por moda! ¡No es moda! De ahora en adelante no festejaré Navidad. Voy a ser oscura, jeje. Y me llamarán Pirlina. ¿Pirlina? ¡Pipa, no manches! ¡Eres demasiado poser! ¡No soy Bowser! ¡Soy Pirlina! Yo no dije Bowser, dije que eres poser. Ay, tranquilo, papá cerdito, es solo una fase, ya se le pasará. Tienes mucha razón, mamá cerdita. Jeje, a ver, entonces, Pirlina, eres muy oscura. Sí, soy muy oscura. Tan oscura que Tim Burton va a querer hacerme una serie y Zack Snyder una película. Pipa, ya mero va a ser Navidad. No quiero enojarme, así que por favor, vístete de forma normal. Así me vestiré de ahora en adelante. Mi nombre es Pirlina. ¿Pipa? ¿Pipa? ¡Pipa! No me importa lo que otros piensen de mí. Soy única, pero rara. Bueno, Pirlina, ya que eres muy oscura y no vas a celebrar la Navidad, entonces no te daré los regalos que tenía para ti. ¡Estoy de vuelta! ¿Dónde están mis regalos? ¡Olvídalo, Pipa! En realidad no tengo regalos para ti. Este año te portaste muy mal. ¡Pipa! ¡Mamongos! Así es. Para variar, es un bello día. Y mamá cerdita está a punto de hacer de comer. ¿Qué rayos? ¿Quién se comió las galletas? Ok, niños. Les dije que las galletas eran para después de comer. ¿Quién se comió todas las galletas? Niños, díganme, ¿quién lo hizo? El negro. Seguramente fue el negro. Hey, what the hell wrong with you, Pipa? Are you insane? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Why does always have to be the black guy? This is racist. Oh, man, I can't believe this shit. Ay, pero estamos hablando de galletas, así que seguramente fue el azul. Ah, huevo, claro. Solo faltar galletas y ser culpa del monstruo come galletas. Mamá... El monstruo come galletas no tiene problema con las galletas. ¡Ustedes tienen problema! Ok, tal vez no fue el azul, pero tal vez fue el amarillo. Ok, ok, bueno, seguramente el morado sí fue. Ay, amiguitos, no la chiflen, que es cantada. Yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Mamá, tienes que creerme, yo no fui. Suficiente de esta absurda parodia de videojuego. ¿Quién se comió las galletas? Me da mucha tristeza decirlo, pero... ¡Fue George! ¡George se comió las galletas! ¡Ay, George! ¡George se comió las galletas! ¡George, no lo puedo creer! ¡George, galletas! ¡Pipa, ya cállate, estoy hablando! ¡Ay, perdón! ¡George, no puedo creer lo que estoy a punto de decir, pero estás castigado! ¡Mocos! ¡Ajaja! Ese texto significa que George no se comió las galletas. Entonces fue Pipa quien se comió las galletas. ¡Ah, ya me torcieron! Pipa está súper mega castigada. 2 meses sin videojuegos y sin computadora. Bien, ya tengo una excusa para faltar a las clases. ¡Muajaja! ¡Soy malvada! ¡Ay, bien lista, ¿verdad? Cuando tengas clases, sí vas a usar la computadora. ¡Ah! Bello día, y papá cerdito acaba de volver de hacer sus compras de pánico. Papá cerdito, ¿compraste otro rollo? Sí, es otro rollo. ¡Es otro rollo! ¿Sabes qué? Toma, mamá cerdita, voy a ir a comprar otro. No, no, ya no es necesario. Ay, Pipa y George están muy aburridos. Ay, ya me aburrí. Tengo Netflix, Amazon Prime, Claro Video. Tengo juegos de Xbox, PlayStation, Switch. ¡Pero ya me aburrí! ¡Ya me aburrí! ¡Mamá, estoy muy aburrida! Bueno, Pipa, ayúdame a lavar los platos, entonces. ¡Nah, eso no es divertido! ¡Ay, Pipa! ¡Ay,
ya sé, voy a asustar a mi papá. Ah, Pipa, qué bueno que estás aquí. Llévate este paquete de papel a tu cuarto. Papá, no me siento bien. Creo que ya me contagié del tiaravirus. ¡Achú, achú! ¡Oh, demonios! Papá Cerdito, ¿qué estás haciendo? Pipa se contagió, no hay de otra. Tenemos que dejarla fuera de la casa. ¿Qué? Ay, por favor, Pipa, ¿estás realmente enferma? No, solo quería hacerle una broma a papá. Oh, bueno. Aún así es muy fastidiosa. Deberíamos dejarla fuera. Ay, papá Cerdito, te pasas. Pipa, entra a la casa. Sí, ya voy. Mamá Cerdita, ahorita vengo. Voy a comprar más rollo. Papá Cerdito, no. Papá Cerdito, sí. Papá Cerdito, sale una vez más. Éítale, éítale. ¿A dónde cree que va? A comprar más papel. ¿No tiene papel? Sí, sí, tengo como 50 paquetes, pero... Entonces, si tiene papel, métase pa' su casa o habrá problemas. Pero... ¿A la casa? 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 Pero... ¡Ah! Bueno, pensándolo bien, ya tenemos suficiente papel. Mamá Cerdita, ¿quién es esa tipa? ¡Tierra Paris! ¡It's getting real! Ay, andaba caminando como loca enfrente de la casa y se me hizo muy mala onda dejarla afuera. Debe estar sola, pobrecita. Se ve que está muy loca. ¡Todos se enfermarán! Oh, el tiaravirus está fuera de la casa de Pipa. ¡Oh, rayos! ¡Todos quédense aquí! ¡El tiaravirus está afuera! Oigan, ¿dónde está la tipa rara esa? ¡Tierra Paris! ¡Qué mujer tan escandalosa! ¡Oh, demonios! Ahora sí, Mondrigo tiaravirus. Yo te detendré. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo al mago oscuro. ¿Ah? Te impresioné, ¿verdad? Oigan, miren, es el viejito de los memes. ¡Oh, señor! ¿Está hablando en serio? Sí, estoy hablando muy, 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 muy en serio. Me dan risa sus memes, pero tendré que infectarlo. ¡Oh, que veo por allá! ¡Más personas fuera de su casa! ¡Uy! ¡Ya se fue! ¡Eso estuvo cerca! ¡Papá! ¿Cuánto va a durar esto? No, pues no sé, Pipa. Yo creo que unos 2 o 3 meses. Un día después... Les tenemos excelentes noticias. El tiaravirus fue eliminado por el ¡qué bonito! ¡Pipa! ¡Anabel! Es un bello día y Papá Cerdito está muy asustado. ¡Mamá Cerdita, ya valió! ¡Ya valió! Papá Cerdito, ¿de qué hablas? ¿Qué fue lo que ya valió? ¡Rápido, Mamá Cerdita! ¡Acompáñame a comprar rosarios! ¿Qué? ¿Comprar rosarios? ¿Para qué? No te exaltes por lo que te voy a decir, pero... ¡Anabel escapó del Museo de los Warren! ¡No te exaltes, Mamá Cerdita! ¡No te exaltes! ¡Ah, la muñeca esa! ¡Sí! ¡Ay, por favor! ¿No vas a comprar rosarios solo por eso? ¡Claro que lo haré! ¡Papá Cerdito, no! ¡Papá Cerdito, sí! ¡Mamá! ¿Por qué papá salió corriendo y gritando como loco? Es que está todo asustado por lo de Anabel. ¡Ay, qué tonto! Pero si eso ya se supo que fue mentira. ¡Anabel no se escapó! On the road again, going places that I've never been. Going places I may never see again. I can't wait to get on the road again. ¿Huh? George encontró a Anabel. ¡Oh, qué bien! ¡Ah, George! ¿Dónde encontraste eso? ¡Afuera! ¿Será posible? ¿Esa Anabel es la misma que se escapó? No, no es posible. Tal vez solo es una copia. Es mi nueva muñeca. ¿Cómo le vas a llamar, George? ¡Dinosaurio! ¡Ay, tú para todo sales con eso! ¡Ponle un buen nombre! Seguramente George dirá dinosaurio. ¿Dinosaurio? ¡Ay, eso ya lo dijiste! ¿Qué tal, dinosaurio? ¡Esto ya lo dijiste! Ah, yo creo que esta no es la original, pero deberías llamarla Anabel. Ok. George, antes de que te pongas a jugar con ella, quiero intentar algo. Quiero hacerle una broma a papá. ¡No, jaja! ¡Soy malvada! ¡Mamá Cerdita, malas noticias! ¡Ya no hay rosarios en ningún lado! ¿Mamá Cerdita? ¡Hola, papá Cerdito! ¡Ah! ¡Anabel! ¡Oh, no! ¡Bú! ¡Papá Cerdito! ¿Qué? ¡Papá Cerdito! ¿Qué? ¡Papá Cerdito! ¿Qué? ¡Hola! ¿Solo viniste a saludar? ¡No, papá Cerdito! ¡Vengo a matarte! ¡Bú! ¡No! ¡Si tan solo hubiera conseguido un rosario! ¡Escucha, papá Cerdito! ¡Puedo perdonarte la vida! ¡Pero tienes que hacer todo lo que yo diga! ¡Sí, está bien! ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Di que eres muy estúpido! Ok. Soy muy estúpido. Ahora baila y canta la de Single Ladies. ¿Qué? Es una broma, ¿verdad? ¡No es una broma! All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, tu. ¡Hey, un momento! ¡Pipa!
¡Pifa! ¡Baja para abajo! ¡Ah, ah! ¡Atrapada! ¡Ajaja! Así que eras tú la que estuvo hablando todo este tiempo. Sí, pero solo era una broma. La hice para demostrarte que esa no es la Anabel de veras. ¡Claro que lo es! Si fuera la de verdad, se movería sola. ¿Dónde está? Anabel se ha ido de la casa de Pipa para continuar con sus viajes. Saludos para Jesús, José Rodrigo de Perú, Drax el Destructor y para Paco Moncayo. Saludos para Alison Laguna Lima, Hatsune Chan, soy Daniela Noce y para Marianita Pitu. Pipa la Cerdita, y este video es una recreación de uno de mis capítulos. Esta recreación animada fue hecha por GC Animate. ¡Disfrútenla! ¡Pipa! Clase en línea. Así es un bello día. Y Pipa no se quiere levantar. Pipa, ya levántate, ya van a empezar la clase en línea. ¡Pipa! ¡Mucho sueño! Pipa, por favor, ya levántate. Sí, ya voy. Bueno. Pipa se volvió a quedar dormida. Buenos días, niños. Voy a pasar lista. Sucia oveja. Presente y hermosa, como siempre. Muy bien. Zoe Zebra. Presente. Ok. Emily Elefante. No soy Emily. Mi nombre es Emilio, yo soy niño. No, Emily, eres una niña, ya te dije. Díganme Emilio, soy niño. Ay, bueno, continúo. Candigata. Presente. ¿Ya terminaste de trapear, Esperancita? ¿O no has empezado, maldita gata? Susi, no seas grosera con Candy. ¿Qué? Yo no estoy diciendo nada malo. Ella es una gata. Eres una gata, ¿verdad, Candy? Ay, pues sí lo soy. ¿Ya ve? ¿Lo admite? Sí, pero no soy ese tipo de gata. Cállate, Susi. Déjame terminar de pasar lista. Dani Perro. Presente, jajaja, XD. Hola, maestra. Buenos días, XD. Dani, quítate esa máscara o si no te repruebo. Maestra, no me repruebe o si no, la voy a hackear, jajaja, XD. Y Maras, jajaja, XD. Dani Perro, quítate la máscara y deja de hablar con esa voz. Disculpe, maestra, solo era una broma. Presente. Ok. Pipa Pig. ¿Pipa? ¡Ja! Pipa no está. Seguramente se quedó dormida la idiota. ¡Pipa! ¡Pipa, no te has levantado! ¡Ya debe haber empezado la clase! ¡Sí, ya voy! ¡Ándale, apúrate! ¡Sí, ya voy! ¡A dormir otro rato más! ¡Pipa! ¡Ay, está bien! ¡Ahí voy! Bueno, supongo que Pipa no se conectó. ¡Seguro que Pipa ni le ha de saber mover a la compu! ¡Es muy estúpida! ¡Maestra! ¡Presente, maestra! Vaya, señorita Pig. Buenas noches. Buenas noches, pero sí es de mañana. Estoy siendo sarcástica, Pipa. Que no vuelva a ocurrir que te conectas tarde. Sí, disculpe, maestra. ¡Ay, Susi! ¿Cómo estás, amiga? ¡Ay, súper bien, amiga! ¡Qué bueno verte! ¡Te quiero mucho! ¡Eres mi mejor amiga! ¡Ay, sí! ¡Eres mi mejor amiga! ¡No seas hipócrita, Susi! ¡Tú cállate, estúpida! ¡Ey, Tale! ¡No se pongan a discutir! ¡Ya voy a empezar la clase! ¡Disculpe, maestra! Bueno, hoy les voy a enseñar el abecedario. ¡Mira, Pipa! ¡Tu mamá me consiguió cerveza! ¡Yuhu! ¡Fiesta! ¡Ya tengo cerveza! ¡Papá! ¡Estoy en mi clase! ¡Qué oso contigo! ¡Oh! ¡Señorita maestra de Pipa! ¡Mire! ¡Ya tengo cerveza! Sí... Qué bueno, señor Pig, pero estoy a punto de empezar con la clase. ¡Oh, caramba! La estoy cajeteando, ¿verdad? ¡Permiso! A Pipa le da mucho cringe, papá cerdito. Niños, como les decía, hoy les voy a enseñar el abecedario. Nena, vuelve a la cama. Hagamos el delicioso. Amor, no manches. Ahorita no puedo. Estoy por empezar la clase. Lo siento. Niños, no usen drogas. No es necesario. No tienes que hablarles. ¡Wow! El novio de la maestra tiene un paquetote. Oye, nena, ¿dónde dejo esto? Amor, déjalo en la mesa. No te preocupes. Ya tengo que empezar la clase. Ok, niños, ahora sí, como les decía. Oiga, maestra, no la escucho muy bien. ¿Podría presionar Alt F4 para subir el volumen? Ok, a ver, Alt F4. ¡Ah!
¡Genial! Pipa, ¿qué hiciste? Me mandó un mensaje tu maestra. Dice que estás expulsada. ¿Qué? Pero solo era una broma. Jaja, me la curo. Jajaja, XD. Y Maras, jajaja, XD. ¿De bailar? Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete luz verde. 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 ¡La vida es cumbia! ¡No! ¡No más! Hola, soy Pipa la Cerdita y este video es una recreación de uno de mis capítulos. Esta recreación animada fue hecha por GC Animate. ¡Disfrútenla! ¡Pipa! Soy Pipa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Y ese que está allá es Miau. ¡Miau! ¡Así es! ¡Nos vamos de compras! Papá cerdito, ya terminé la lista de lo que hay que comprar. Ya podemos ir de compras. ¡Qué bien, mamá cerdita! Papá, ¿vamos a ir de compras? Sí, Pipa, por eso tu mamá dijo que vamos de compras. ¡Estás sorda, qué chingados! Papá cerdito se encabrona con facilidad. ¡Qué bien! ¡Vamos de compras! ¡Sí, de compras! A Pipa y a George les agrada ir de compras, porque van a Walmart. En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Y suficiente comercial. Tenemos 4 cosas en la lista. Tomates, espagueti, mermelada y soda. Yo busco todo. A Pipa y a George les fascina hacer las compras. Pipa, primero necesitamos... A Pipa y a George les fascina hacer las compras. Eso ya lo dijiste, narrador. Ay, perdón. Pipa, primero necesitamos tomates. ¡Ya los vi, ya los vi! Aquí están los tomates. Encontré los tomates. Sí, Pipa, ya los encontré. Ya, haces mucho pedo. Ponlos en el carrito. ¡Mamón! ¡Mamón! Bueno, ya está eso de la lista. ¿Qué más falta? ¡Espagueti! ¡Spaghetti! No, George, se dice espagueti. ¡Spaghetti! ¡Se dice espagueti, George, con un carajo! Papá cerdito, bájale de huevos, por favor. Está bien, está bien. Pipa, ve por el espagueti. ¿Qué soy, tu gata o qué chingados? Pipa, ve por el pinche espagueti ya. Aquí está el espagueti. Bien. ¿Qué más hay en la lista, Pipa? Un PlayStation 4. No mames, un PlayStation 4 no está en la lista. Entonces, ¿por qué me preguntas, pendejo? Ahí está tu pinche hija respondona, ¿eh? A ver, adivinen, ¿qué falta? Dinosaurio. George, no hay dinosaurios en Walmart. ¿Cómo no? ¿Y ese de allá qué? Lo que falta de la lista es mermelada. Ah, sí, ya me acordé, mermelada. Ay, sí, ya me acordé. Ándale, ve por la mermelada. Muy bien. Ya casi está completa la lista. Solo falta algo de la lista. ¡Putas! ¿Qué? Qué raro, tan chiquito y ya quiere putas. ¿Qué? ¿Las putas están en la lista? ¿Quieres decir frutas? Sí, putas, putas. Oh, ya entiendo. George, se dice frutas. ¡Putas, putas! ¡No, George, que no se dice así, con un carajo! ¡Putas! Ah, la última cosa de la lista es tocino. Pipa, ve por el tocino. ¿Qué? ¡Ja! Te creas, lo último de la lista es soda. ¡Pinche mamón! ¡Pipa! ¡Estoy harto! ¡Harto he dicho! ¡Abstente del cringe, por favor! ¡Estoy harto de lo mal que te portas! ¡Necesitas disciplina! ¡Así que te voy a inscribir a clases de karate! ¿Qué? ¡Ven para acá! ¡De pie, señorita Pig! ¡Ay, ok, ok! ¡Oye, ¿tú quién eres? ¡Silencio! ¡Uy, qué carácter! ¡Silencio, dije! ¡Sí, señor! ¿Qué? ¿O cómo le digo? Me llamarás Sensei, ¿quedó claro? ¿Sensei quedó claro? ¡Silencio! ¡No! ¡No! ¡Solamente Sensei! ¡Sí, Sensei! Oiga, Sensei, ¿me va a dar una pijama como la suya? ¿Pijama? ¡Esto no es una pijama! Lección número 1, golpear primero. No esperes a que te ataquen. ¡Ay! 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 ¡No esperaba que me atacaran! ¡Ah!
Ahora viene un montaje de entrenamiento. Oh, ¿un montaje? Sí, así será más rápido. Ah, ok. Muy bien, señorita Pig. Ahora sí está un poco más preparada para patear traseros. Oye, Pipa, déjame ver la tele. ¡No! ¿Qué? ¡Pipa, déjame ver la tele! Lección número uno, golpear primero. No esperes a que te ataquen. ¡Sin piedad! Esto no salió como esperaba. ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Ay! Pipa, ¿te quedaste despierta toda la noche viendo Cobra Kai? Sí, sin piedad. ¡Ay! Pipa, no voy a dejar que te quedes dormida otra vez. Ya va a empezar la clase en línea. ¡Conéctate! ¡Ay, está bien! ¡Ahí voy! ¡Pipa! ¡Eso! Es un bello día y George está jugando afuera. ¡Hey! ¿Eh? ¡Hey! ¿Quién me habla? Aquí abajo. ¿Ah? ¡Ay! ¡Hey! ¡Hola, Georgie! ¡Hola! Te ves como un buen niño. ¿Quieres un globo, Georgie? No debo aceptar cosas de extraños. Bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín. ¿Pennywise? Sí. Conoce a Georgie. ¿Georgie? Conoce a Pennywise. Ahora ya no somos extraños, ¿verdad? Pues sí, supongo. ¿Qué haces ahí abajo? La tormenta me arrastró hasta acá. Arrastró a todo el pinche circo. ¿Puedes oler el circo, Georgie? Hay cacahuates, algodón de azúcar, hot dogs y... ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurios, exacto! No, espera. No. Hay palomitas. ¡Sí, palomitas! ¿Son tus favoritas? Sí. Las mías también, porque hacen pop. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. Pop, 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 pop. Bueno, ya debo irme. Pero, ¿no te gustaría jugar Minecraft? Sí, Minecraft. Vamos, tómalo, Georgie. Ok. George, ¿dónde estás? Pipa está buscando a George. Hola, Pipa. ¿Eh? ¿Quieres bajar aquí? Mira, Zac Efron está aquí conmigo. ¡Ay, Zac Efron! Pipa, George, ¿dónde están huercos carajos? Papá Cerdito no sabe que a Pipa y a George ya se los cargó el payaso. ¡Hola, Papá Cerdito! ¿Mm? ¿Ah? ¿Un payaso en una alcantarilla? ¡Qué sospechoso! Papá Cerdito, ¿no quieres bajar aquí conmigo? ¡Mira! ¡Sasha Grey está aquí conmigo! ¿Sasha? A Papá Cerdito le gustan los videos de Sasha Grey, pero no le digan a Mamá Cerdita. Sí, por favor, no le digan, si no me la va a hacer de pedo. ¡Uy, Sasha Grey! ¿Papá Cerdito, Pipa, George? ¿Dónde están? ¡Hola, Mamá Cerdita! ¿Qué demonios? Todos flotan, Mamá Cerdita. Todos flotan. Menos usted, por gorda. ¿Qué dijiste, cabrón? ¡Vuelve aquí, payaso desgraciado! Papá Cerdito, Pipa y George están flotando. ¡Ay, no! ¡Están flotando! ¡Y ahora con ustedes, Pennywise, el payaso bailarín! ¡Au! ¡Muere, pinche payaso! Mamá Cerdita salvó a la familia. Bello día, y Papá Cerdito se va a poner a ver el fútbol. Jeje, me voy a poner a ver el fucho. Saludos para Abril 75 y para Vale. Ahora sí, a ver el fucho. ¿Eh? ¿Y el control? Papá Cerdito no encuentra el control. Tal vez esté aquí, o 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 aquí. ¡Ah, no lo encuentro! ¡Me voy a perder el fucho! ¡Maldición! Saludos para Renzo, su esposa Stephanie y su hija Gia. ¡Ah! Mamá Cerdita, qué bueno que ya llegaste. Tú debes de saber dónde. ¿Dónde está el control de la tele? ¿El control? Ay, pues... no sé. Saludos para Brian Guzmán.
¿Qué? ¿No sabes dónde está? ¡Me voy a perder el fucho, mamá cerdita, el fucho! Ay, papá cerdito, no exageres. ¿Por qué no vas y le preguntas a los niños? ¡Ah! ¡Tienes razón! George, dime, ¿dónde está el control de la tele? Dinosaurio. Ah, George, yo sé que puedes decir más cosas que dinosaurio. Ahora dime, ¿dónde está el control de la tele? Saludos para Daniel Ara Avena Contreras. Ay, mira, mira, mira. No me puedes responder bien, pero sí puedes mandar saludos. Y para Roberto Alejandro. Oh, olvídalo. Dime, ¿dónde está tu loca hermana? No me digas. ¿Dinosaurio? Sí. Ah, bueno, la buscaré. Tal vez ella sepa dónde está el control. Saludos para Ávila Emiliano. Lo que papá cerdito no sabe es que Pipa escondió el control. ¡Muajaja! ¡Soy malvada! ¿Pipa? ¿Por qué dices que eres malvada? No, por nada en especial. Saludos para Adrián Howell Hernández. Pipa, ahora mismo me vas a decir por qué estamos mandando saludos durante el capítulo y si tú escondiste el control de la tele. Pues porque a las personas ya no les interesa la trama, solo quieren saludos en los videos. ¿Qué? Saludos para Hannah Chanuwu y sus amigas Sara y Andrea. Pipa, no te sordes con los saludos y contéstame. Saludos para Josué Domínguez. ¡Contéstame! Saludos para Gatobal, para Yair. Papá, yo no fui, yo no lo escondí. Yo te lo juro que yo no fui. Pipa, no me digas mentiras. Saludos para Leonardo López. No te estoy mintiendo. Saludos para Sara Juárez y su amiga Briana. Pipa, estoy seguro que Briana de la Paz Frías y Kevin Soto estarán de acuerdo conmigo en que debes darme el control. Pero, tal vez saque a Gamerit. Piense que no debo dártelo. ¡Ajá! Entonces admites que lo escondiste. ¡Upsi! Está detrás del cuadro. Ya verás, Pipa, después te castigaré. Pero bueno, ahora es tiempo de ver Fucho. ¡Ay, se fue la luz, papá cerdito! ¡Me llevo la chica! La Navidad de Pipa. Este es el puesto de venta de árboles de la señora Rabbit. Muy buenas tardes, señora Rabbit. Muy buenas tardes, ¿vienen a comprar un árbol? No, venimos a comprar una pantalla. ¡Claro que venimos a comprar un árbol a su puesto de venta de árboles! ¡No sea idiota! Papá cerdito se enoja con facilidad. Ay, papá cerdito, te pasas, no seas grosero. Sí, está bien, está bien. Queremos un árbol de Navidad, por favor. Ah, ¿un árbol de Navidad? Creí que venían por una pantalla. ¡No manches! Es broma, es broma. Estos son los más pequeños. Buscábamos algo un poco más grande. Entonces los de tamaño mediano. ¡Nembe, esa cosilla qué! Quiero que mi pino sea el más grande de toda la colonia. ¡El más chido de toda la colonia! ¡Que los demás pinos tengan envidia! Papá cerdito, no puedes evitar tirar tanta crema, ¿verdad? Cielos, papá cerdito no puede evitar tirar tanta crema. ¡Hostia, pues solo queda ese árbol de allá! ¡Es el más grande! ¡Oh, de eso estoy hablando! ¡Mira nomás ese árbol tan chido! ¡Nos llevaremos ese! ¡Papá, no seas idiota! ¡No podemos llevarnos ese árbol en el auto! Tienes razón, Pipa. ¡Oye, no me digas idiota! Será mejor que elijas un árbol más pequeño, ¿no crees? ¡Nembe, mamá cerdita! ¡Nembe! ¡Yo me lo llevo a la casa! ¡No creo que pese tanto! ¡Recuerda que aquí tienes al cerdo más machín! ¡Ay, no! ¡Ya vas a empezar! ¡Mejor nos vamos! ¡Nos vemos en la casa! 20 días después... ¡Ay, papá cerdito se está tardando mucho! ¡Ay, mi papá! ¿Qué? ¡Espero que el árbol esté bien! ¡Oh! ¡Parece que ya llegó! Papá cerdito batalló, pero por fin ha llegado. ¡Papá! ¡Estaba muy pesado el árbol! No estaba... Nembe, bueno, sí. El árbol está muy chido. Gracias por traerlo, papá cerdito. De nada, jeje. Tú sabes que soy fortachón, así que no batallé en nada. ¡Ay, qué cringe! ¡Cállate, Pipa! Ahora vamos a decorarlo. Pipa pone la escarcha. ¡Miren cómo brilla! George cuelga las esferas. Ten cuidado con las esferas, George. ¡Ay, ups! ¡Ay, George! Ya te habías tardado en regarla. ¡George, deja de regarla! Mamá cerdita coloca las luces. Y papá cerdito coloca una estrella en lo más alto del árbol. Papá cerdito, ¿quién es esa vieja? Nadie, me equivoqué. Ya está, ya quedó. La estrellita del árbol de Navidad hace clink, 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 clank. Ok, Pipa, ya suficiente. Y los cerditos bajo el árbol de Navidad hacen aink, aink, aink. Qué bonita canción, ahora vamos a... Espera, mami, aún no termino. ¡Maldita!
¡Maldita sea, Pipa, ya cállate! ¡Agua, fiestas! Niños, ¿ya se dieron cuenta qué día es mañana? ¡Sí, Navidad! Bueno, ya, váyanse a dormir. Papá, ¿por qué Santa Claus entra por la chimenea? ¿Por qué no entra por la puerta como todos los demás? ¿Y yo qué demonios voy a saber, Pipa? No lo conozco. Santa no entrará a menos que estén en sus camas y bien dormidos. ¡A dormir! ¡Sí! Bueno, buenas noches. Ahora sí venga chepacá, mamá cerdita. ¡Ay, papá cerdito, te pasas! George, ¿quieres que nos quedemos despiertos toda la noche para ver a Santa Claus? George ya está bien, jetón. ¡George! ¡George! Bueno, yo no me voy a dormir, me voy a quedar despierta toda la noche. ¡George! ¡George! ¡George, despierta! ¡Hay algo en el techo! ¡Ah, caray! ¿Qué es ese ruido? ¡Me lleva a la chimenea! ¿Por qué siempre están tan sucias? ¡George, mira! ¡Es Santa Claus! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa? ¡Santa! ¡Esta es nuestra casa! ¡Oh, sí, cierto! ¡Estoy entregando regalos! ¡No debí tomar tanto hoy! ¡Y más jojojo! ¿Esos regalos son para nosotros? ¡No! ¡Son para los vecinos! ¡Pues claro que son para ustedes! ¡Y más jojojo! ¡Sobres! ¡Ahí están! ¡Pero los abren hasta en la mañana, ¿ok? ¡Bueno, ya me voy! ¡Por la mugrienta chimenea se pasan! De veras. Santa, ¿por qué no mejor sales por la puerta? ¡Oh, mind blown! ¡Cuánta inteligencia, Pipa! ¡Te la bañaste! ¡Adiós, Pipa! ¡Adiós, George! ¿Eh? ¡Mis renos! ¡Vuelvan acá, malditos! ¡Jo, jo, jo! ¡Y más jo, jo, jo! ¡Hey! ¡Despierten! ¡Ya es Navidad! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Anoche vimos a Santa Claus! ¡Pipa, no te andes tomando mis cheves! ¡Papá! ¡Anoche vimos a Santa Claus y nos trajo estos regalos! El de George es un dinosaurio de juguete. Y el de Pipa es... ¡Ah! ¡Un pedazo de carbón! ¡Me la curo! ¡Eso le pasa por andar de malportada todo el año! ¡Esto está de la ch... ¡Pipa! ¡Julio regalado! Papá Cerdito ya está listo para salir a trabajar. Jeje, a huevo, ya estoy listo para salir a trabajar. Papá Cerdito, ayúdame. ¿Qué pasa, mamá Cerdita? Hay un señor muy extraño en la sala. Ah, ¿y ahora quién chingado se metió a la casa? Mamá Cerdita, papá Cerdito, qué bueno que están aquí. Miren esto, no lo puedo creer. Creo que es Julio Regalado. Ajá, señor Julio Regalado, ¿qué es lo que no puede creer? No se ve nada. ¡Ya sé! ¡Necesitamos una nueva! ¿Por qué de pronto se escuchan risas? Por eso aproveché que pongo la pantalla BIOS de 32 pulgadas a 2498. Señor Regalado, no nos interesa. ¡Lárguese de aquí! ¡No! Mamá, ¿ya está la comida? Ya merito. Espérate tantito, Pipa. Ya merito está la comida. ¿Acaso alguien dijo comida? Ay, no, porque todo el atún, mayonesas y chiles en lata están al 3x2. ¡Ay, demasiado cringe! Señor Regalado, lárguese la chingada, por favor. ¡No! Pipa, eso es mío. No, George, esto es mío. Es mío. A ver, no peleen. Pipa siempre se pasa de lista. Mejor que la lista no se les pase. ¿Eh? ¿Lista de útiles escolares? ¿Eh? ¡Me mamé! ¡Me mamé al 2x1! Que la lista no se les pase y aprovechen que pongo la papelería al 2x1. Demasiado cringe. ¿Y a dónde? Voy al baño, que ya me anda. ¿A mí también? ¿Qué vas a hacer? ¿Del 1 o del 2? ¿Eh? ¿Del 2? ¡Ah, qué chingada te importa! ¡Quítate, que me estoy cagando! Yo del 3. ¿Cómo que del 3? ¡No me chingas! Sí, porque pongo todo el papel higiénico al 3x2. ¡Quítate! 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 ¡Quítate la caga, Julio! Ugh, estúpido Julio Regalado, no me dejó llegar a tiempo al baño y ahora mi pantalón está arruinado. ¿Dijiste pantalón? Me llevo a la chica. Aprovecha que pongo todas las camisas y pantalones de vestir al 2x1. ¿Sabes qué está también al 2x1 en esta casa? ¿Qué? ¡Los chingazos! ¡Aprovecha! Papá Cerdito por fin se deshizo de Julio Regalado. Narrador, te faltó decir que soy el más vergas del pinche universo. Está bien, está bien. Papá Cerdito por fin se deshizo de Julio Regalado por ser el más vergas del pinche universo. Jeje, a huevo. ¡Pipa! Soy Pipa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Y ese que está allá es Chuek. ¿Qué están haciendo en mi pantano? Las escondidas.
Pipa y George juegan a las escondidas. George se tiene que esconder. Tiene que encontrar un lugar rápido antes de que Pipa termine de contar. 1, 2, 3, 4, 5... George cree que si se queda increíblemente quieto, se volverá invisible como Drax. George es muy pendejo. 10. ¡Listo! ¡No, me vale! ¡Ya voy! Pipa tiene que encontrar en dónde se esconde George. ¡Ah, te encontré! Pipa encontró a George. ¡George, fue muy fácil encontrarte! Ahora es Pipa quien tiene que esconderse. ¿Uno? ¿Tres? ¡Dinosaurio! ¡Mames, George! ¡Estás bien p***in! Papá cerdito, bájale de huevos, por favor. Yo ayudaré a George a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, George, abre los ojos. George tiene que encontrar dónde está escondida Pipa. Ah. Pipa no se escondió como George. No seas p***o, George. Mejor va a buscar arriba. George está bien, esto me va a encontrar. Pipa no está debajo de la cama. ¿Qué fue ese ruido extraño? Pipa no está atrás de las cortinas. Ahí está ese extraño ruido otra vez. ¿Qué podrá hacer? ¡Soy yo! ¡Te asusté! ¡Mames, Pipa! ¡George me encontró! ¡Ahora le toca a papá esconderse! ¡Nembe, vete la chica, Pipa! ¡Yo que no voy a andar escondiendo! ¡Ay, sí es cierto! ¡Se me olvidaba! ¡No te puedes esconder por... gordo! ¡Escucha, pinche Pipa! ¡Mejor sigan jugando! ¡Ahora que se esconda George! ¡Pero George no es bueno para esconderse! ¡Está demasiado... ¡Dinosaurio! Estoy seguro que será mejor esta vez. Empieza a contar. Bueno, 1, 2, 3... ¡Psst, George! Cuatro, ¡ven! 5, 6... ¡Ven ahora mismo con 6, la chica! 8, 9, 10... ¡Listo! ¡No me vale! ¡Aquí voy! ¿Ah? ¿George no está aquí? ¡Qué extraño! Siempre hace eso de disque hacerse invisible. ¿Has pensado en buscar arriba? ¡Ya sé dónde está! ¡Está en el cesto de juguetes! George no está en el cesto de juguetes, es... ¡Oye, cálmate, narrador! Lo siento. ¡Ey! Pipa no puede encontrar a George por ningún lado. Papá, no encuentro a George por ningún lado. Cerdos santos, ¿dónde podrá estar? A propósito, creo que en este periódico mal hecho dicen algo sobre George. ¿Es neta? ¡Oh! ¡Ah! ¡Dale, pinche Pipa! Eso le pasa por mal. ¡Pinche mamá! Es un bello día, y papá cerdito está en su celular. Jeje, estoy en mi celular. ¡Ey, Tale! ¿Qué está pasando aquí? Les dije que ya no podían subir videos. Vamos, señor YouTube, podemos llegar a un arreglo. ¿No? ¡No! ¡Quiero que se larguen de aquí! ¡Ay, otra vez el señor YouTube! Sí, otra vez yo. Oiga, déjenos hacer capítulos, ya no voy a decir groserías como... ¡Hey! ¿No se escuchó? ¿No se escuchó? Bueno, más sí, sí. Señor YouTube, usted en verdad es un pedazo de... ¡Quítale! ¡Ay, no tengo idea de por qué me censuraron! Yo solo iba a decir que usted es un pedazo de pastel. ¡Ah! ¡Ok! ¡Un pedazo de pastel muy... ¿Qué, qué? ¡Se me largan de la plataforma! ¡Pipa, no hagas enojar al señor YouTube! Si siguen diciendo groserías, me van a obligar a usar la gema de la desmonetización. Señor YouTube, aparte de las groserías, ¿qué más no podemos hacer? Ya no pueden mencionar actores de películas para adultos. Ya no puedo mencionar a... ¿Sasha? No, ya no puedes. Y tampoco podré decir que soy el cerdo más ver... ¡Eso es grosero! ¡Tampoco puedes decirlo! No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. Ok, de acuerdo, entiendo. ¿Qué más? Nada de groserías, nada de suculencia y... ¡Ah, sí! Nada de consumir drogas. Aquí el único que consume drogas es usted, señor YouTube. ¿Tiene un problema? ¡Claro que no tengo un problema! ¡Puedo dejar las drogas cuando se me dé la gana! ¡Con una ch... ¡Señor YouTube, qué grosero! Así es, adivinaron. Es un bello día y papá cerdito no encuentra el control de la tele. Pipa, ¿dónde está el control?
Pipa, te estoy hablando. ¿Dónde está el control de la tele? Sí, soy Pipa. Pipa está actuando muy extraño. Mamá Cerdita, ¿no notas algo extraño en Pipa? Como que hoy está más estúpida de lo normal. Ay, Papá Cerdito, te pasas. No sé, habla con ella. Tengo que ir a la tienda. Sí, soy Pipa. Pipa soy. Ok, Pipa, hoy seré un padre responsable y considerado, así que te preguntaré... ¿Qué demonios te pasa? Soy Pipa. Hola, hola, ¿qué traes? ¡Pipa! ¡Estás poseída! ¡Papá Cerdito! ¡Prepárate para ser destruido! ¡Pipa, aléjate de mí! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡Papá, ya cállate! ¡No me dejas jugar a gusto! ¡Voy, mamá! ¿Quién es ella? ¡Solo me falta un papá cerdito por destruir! ¡Y ese eres tú! ¿Destruirme? ¿A mí? ¡Carambola! ¡Se escapó otra vez! ¡Oye, niña! ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién es esa Pipa falsa que acaba de salir corriendo? Sí, es una Pipa de otro universo. Y yo también lo soy. ¡Mi nombre es Pípese! ¡Pípese! Soy la Pipa del universo políticamente correcto. Soy una Pipa mexicana, lesbiana, ninja, científica... ¡libre de gluten! Ok, mi hija es Pipa. Tú eres otra Pipa. La que salió corriendo es otra Pipa. ¿Hay alguna otra Pipa que deba conocer? De hecho, no vengo sola. Les presento a Popov. Pipa es un cerdo en el universo ruso. Hola, soy Popov. Mucho gusto en conocerlos a todos. ¡Upa! Hoy presentamos ¿Dónde está el control remoto? ¡Popov! ¿Dónde está el control remoto? No lo sé, padre. No me molestes. Estoy jugando. ¡Oh, me lleva! No sirves para nada. Eres un cretino. Solo sirves para decir tonterías. Tú eres el cretino, padre. ¡Cielos! ¡Qué spin-off tan espantoso! Y también nos acompaña Popa. ¡Soy Popa la cerda, ¡Caramba! ¡Esa Popa es más grosera que Pipa! ¡Cielos! Oigan, Pipas, Popas, ¿qué hacen aquí? Venimos a capturar a Piggy. Así se llama esa Pipa malvada. Ha estado viajando entre universos matando a todos los papás cerditos. Y ahora, solo le falta usted, papá cerdito. ¡Qué bañado! ¿De verdad mató a todos los papás cerditos? Por ahora están muertos, pero... como somos parodias, todos van a revivir en el siguiente capítulo. ¡Oh! Entiendo. Pero aún así, no es correcto lo que está haciendo Piggy. Estamos aquí para encerrarlo y que no haga más despapalle. Entonces, todos los papás cerditos murieron. Sí. Ok, esperen aquí, por favor. Oye, Popa. Popa, eres una idiota. ¡Dales de! ¡Hablas bien curado! Los otros papás cerditos murieron. Pero yo voy a demostrar que soy el cerdo más ver del multiverso. ¡Todos me la... Piggy, 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 ven aquí, estoy solo. ¡Por fin has aceptado tu destino! Así es, te voy a poner los trancazos que los otros papás cerditos no te pusieron. ¡Eso dolió! ¡Guau, wow, papá cerdito! Debo admitir que eres el cerdo más... del multiverso, así es, Pípese. Cierto. Bueno, ya nos vamos. Gracias por ayudarnos a capturar a Piggy. No fue nada. ¡Pipa, tú no hiciste nada! ¡Hasta luego! ¡Ándale, camina! ¡Uy, tanta acción me dejó cansada! ¡Pipa, tú no hiciste nada! ¿En serio crees que esto se acabó? ¡Esto apenas está empezando! Si te refieres a tu encierro, sí. Esto apenas está empezando. ¡Ilusa! ¡Cuidado! ¿Es un cerdito? ¿Es neta? ¿Tanto escándalo solo porque se coló un cerdito a la base? Hola, pequeñín, ¿cómo estás? ¿Estás perdido? No estoy perdido. Sé exactamente dónde estoy. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ah! ¡Maldito cerdito! ¡Auxilio! ¡Hay alguien afuera matando a todos! Niño, ¿quién eres? ¿Cómo entraste aquí? ¿Ah? Y ahora entra cuchillo y salen las tripas. ¡Oye, deja de perder el tiempo y sácame de aquí! ¡Ay, qué desesperada! ¡Ahí voy!
Vaya, ¿hasta que viniste por mí? Se dice gracias, maldita cerda malagradecida. Me tardé porque me devolví por tu bat. Te dije que te lo llevaras al universo Hepchu. Ok, me confié. Después de matar a casi todos los papás cerditos, creí que podría matar al último sin mis poderes. Sí, tal vez seas una pipa malvada, pero sigue siendo una pipa, así que sigue siendo bien imbécil. ¡Cállate, el imbécil eres tú! Ahora escúchame, que esto es grave. Este último papá cerdito me tuvo miedo al principio, pero después me derrotó de un solo golpe. ¿Qué? Creo que este es el papá cerdito de la profecía. Si ese papá cerdito llega al universo anime y levanta la espada cerda, entonces ahora sí podría matarme. Y si me mata, no podremos infectar al multiverso. Ok, suficiente exposición y más acción. Vayamos al universo Hepchu a matar al papá cerdito. ¡Sí! Pero primero vamos a comer. ¿Cómo puedes pensar en comida ahora? Dije que vamos a comer. Vayamos a nuestro universo por unas hamburguesas con tocino. Neta que estás enferma, pero bueno, ya que vamos a nuestro universo, hay que llamar a los demás. Sí, ya, la chis. Debo advertirle a papá cerdito. ¡Oh, qué aplicación tan divertida! ¡Ahora soy una mujer! ¡Cielo! Si fuera mujer, sería la mujer más hermosa del universo. Debo mostrarle a mamá cerdita. ¡Ja, mamá cerdita! ¡Tienes que ver esto! ¡Esta aplicación me convirtió en mujer! ¡Y qué mujer! ¡Mira nomás! ¡Ay, qué divertido! ¡No manches! ¡Hasta estoy más bonita que tú, mamá cerdita! ¡Ay, papá cerdito, te pasas! ¡Ay, mamá cerdita! ¡Era una broma! Bueno, ahora me pondré el cabello negro. Ella se enloquece cuando escucha este perreo. ¡Ah! ¿Pero qué? Papá cerdito. ¿Pipes, eh? ¿Qué haces aquí? Papá cerdito, necesitamos su ayuda. ¿Mi ayuda? Piggy escapó. Tengo mucho que contarle. Hola gamer, juguemos League of Legends. ¿Qué te parece si lo descargamos en este preciso momento y... ¿eh? ¿No quieres descargarlo en este preciso momento? ¿Quieres seguir viendo Pipa? No hay pedo, lo descargamos luego y luego descubrimos juntos cómo se juega. Continuemos con el capítulo. Por eso soy el cerdo más aparato reproductor masculino. Eso sí lo puedo decir, ¿no? Sí, creo que sí. Creí que Piggy era la única, pero al parecer hay más como ella. Y si usted no la mata, infectará todo el multiverso con su virus. Ok, supongo que sí debería matar a Piggy. Pipes, llévame con ella. Le pondré sus buenos fregacillos. Antes de ir con ella, debemos ir al universo anime. Conozco a alguien que puede ayudarnos a encontrar la espada cerda. ¡Oh, oh! ¡Es cierto! ¡Se me olvidaba! La espada que solo yo puedo levantar. Ok, está bien. Iré con ustedes. Pipa, nadie te está invitando. Oh, hola, Pipa. No es necesario. ¡Anana! ¡Pipa, nadie te está invitando! Espera, vienen conmigo, son compañeros. Pípese, ¿qué te trae a mi universo? Una terrible amenaza, pero antes de explicarte, me gustaría presentarte a mis compañeros. De acuerdo. Muy bien, él es Popov, él es del universo ruso. Hola, mucho gusto en conocerte, amigo Taku. Ella es Pipa, la chida, del universo Hepchu. Y él es papá cerdito, también del universo Hepchu. Sí, el cerdo más aparato reproductor masculino. ¿En serio sí puedo decir eso? Creo que sí. Y por último, acá está Popa. ¿Y Popa? Le dije que se quedara en mi casa. ¿Y para qué? Ay, es que tenía clase ahorita y como ella se parece mucho a mí, pues le dije que se hiciera pasar por mí en la clase. ¿Y aceptó? Popa casi nunca quiere hacer algo. No aceptó, pero logré distraerla con mi PlayStation. Y cuando mi mamá la encuentre, seguro la va a obligar a tomar la clase por mí. ¡Muajaja! ¡Soy malvada! Round 1. Fight. ¡Está bien padre este juego, carajo! Pipa, ¿dónde estás? ¿Eh? Niña, ¿quién eres tú? ¡Soy Popa la cerda! Ok, escúchame, no encuentro a Pipa, así que tú me vas a ayudar. ¡No! Batallé mucho para que la maestra aceptara de nuevo a Pipa, así que sí, tú vas a tomar la clase por ella. ¡Ven para acá! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Muy presente!
y muy hermosa como siempre. Muy bien. Pipa Pig, Pipa. Ay, por favor, ¿otra vez Pipa no está conectada? ¡Le digo, maestra! La idiota de Pipa de seguro se quedó dormida otra vez. ¿Qué rayos? Un momento, ¿tú no eres Pipa? ¡Claro que no! ¿Te pareces a Pipa? ¿Quién eres tú? ¡Soy Popa la Cerda! Ok, Popa. Como tú no eres Pipa, no puedes tomar la clase. ¡Respeta mi libertad nacional! ¡Ajúa! ¡No me limites! Popa, desconéctate, maldita sea. Cerdos de otros universos, es un gusto conocerlos. Mi nombre es Chocho. Y me gusta hacer poses. ¡Wow! ¿Entonces tú eres el Charge de este universo? Así es. ¡Genial! Mi hijo es un ninja chido en este universo. Y dime, ¿cómo es el papá cerdito de aquí? Prefiero no hablar de mi familia. Tengo una historia complicada con ellos. Ajá. ¡Uy! Hay drama con la familia. Ahora sí, Pípese, dime, ¿qué sucede? Lo que pasa es que este papá cerdito es el de la profecía. Estoy muy ¡Wow! ¿Es él? Papá cerdito, en verdad es un gran honor conocerlo. Lo mismo digo, Chocho. Es un gran honor que me conozcas. Por favor, debes llevarnos donde está la espada. De acuerdo, los llevaré. ¡Vámonos! Ahí está. Adelante, papá cerdito. ¡Excelente! ¿Y esa morra quién es? Ah, no sé quién sea, perro. Estoy enamorado. Soy la guardiana de la espada cerda. Si quieren intentar levantarla, tendrán que tirarme primero. ¡Ah! Oh, yo con mucho gusto me tiraré a la dama. ¡Idiota! Eso no fue lo que quise decir. Quise decir que vamos a pelear y si logran tirarme al suelo, entonces podrán intentar levantar la espada cerda. ¡Ah! Oh, mi error. Entonces, ¡a pelear! ¡No puedo esperar! ¡Ay, caramba! ¡Qué fuerte es! La llevaré a casa con mamá. ¡Ay, tonto Popov! ¡No debió adelantarse! ¡Chocho, debemos pelear juntos! Con gusto. ¡Ay, no! ¡Mi abridor de portales! ¿Es neta que así se llama ese aparato? ¡Así le habría puesto yo! Mi futura esposa golpea duro, ¿verdad? ¡Oh, vamos! ¿Eso es todo? ¡Quiero divertirme más! Ahora mismo te daré más diversión. ¡Yo te daré lo que quieras, mi amor! ¡Ahora los lanzaré lejos! ¡No! Deberíamos llevarla a ella a la pelea con Piggy. ¡Maldición! ¡Ahora verás! Creo que debería usar mi encanto para detener a la guardiana. ¡Ay, papá! ¡Qué cringe! ¿Cuál encanto? ¿Cómo que cuál, Pipa? ¿Cómo que cuál? ¿Tú crees que las mujeres ven estos videos porque les da risa? ¡No! Los ven por mí, porque soy el cerdo más guapo y encantador del multiverso. Así es, bellas damas, no están soñando. Están viendo al papá cerdito más guapo y encantador del multiverso. ¡Oh, sí! ¡Qué cringe! ¡Cállate, Pipa! ¡Es hora de que entre en acción! ¡Wow! Eres buena en esto, pequeña, pero yo soy mejor. ¡Hola, señorita guardiana de la espada cerda! ¡Mira! Así es, yo te lo confirmo, no estás soñando. Realmente estás en presencia del papá cerdito más guapo, más encantador, el más sensual. Así que debes dejarme pasar a levantar la espada. Me vas a golpear, ¿cierto? Oye, aún no terminamos. ¡Oiga, señora! ¿Qué? Es el momento. ¡Uf! Buena esa. Ahora puedes intentar levantar la espada cerda. Adelante. ¡Genial! Ya podemos pasar y papá cerdito no está aquí. ¡Yo puedo intentarlo! ¡No, Pipa! ¡Debe ser tu papá! ¡Ah! ¡Soy la protagonista! ¡Yo debería poder! Veamos en qué universo está papá cerdito. ¡Ay! ¡Tengo que reparar esto primero! ¡Uy! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Ah? ¡Creo que me morí y estoy en el cielo! ¡Hola, papá cerdito! ¡Bienvenido al universo waifu! ¿Universo waifu? ¡Hay un universo de puras waifus! ¡Ni hao, papá cerdito! ¡Oh, shampoo! ¡Hola, papá cerdito! ¡Oh, princesa Leia! Si mi destino era perderme en otro universo, me alegra que sea aquí. ¿Qué universo es este? ¿Ah?
Es un bello día y papá cerdito está viendo el... No por... Estoy viendo el... No por papá cerdito. ¿Quién es esta vieja que tienes en tu celular? Oh, oh. Oh no, este es el universo yo... Hispano. Ah, mamá cerdita, la cena estuvo... ¡Excitante! Papá cerdito, ¿no me vas a dar las gracias? Ah, pero claro que te voy a dar... ¡Por el orto! Papá, dame dinero, quiero comprar papitas. No. Bueno, está bien, sí te daré dinero. ¿Te verás? No. Ah, será mejor que me aleje de aquí. ¡Ya basta! Me pregunto qué universo será este. Oh, se puede ver a las personas que están en esa casa. Pero maestra, ¿qué pasó? ¿Por qué expulsaron a Pipa? Encontré a Pipa haciendo el delicioso con Dani Perro en el salón. Por eso fue expulsada de la escuela. Oh, qué decepción. Buhu, estoy tan triste. Hola, ¿de qué están hablando? Te expulsaron, estoy muy decepcionado de ti. Lo puedes notar por el tono de mi voz. Ay, pero eso no es cierto. No le crees más a la maestra que a mí, ¿verdad? Jovencita, por supuesto que le creo a tu maestra. Ay, esto no es justo. Buhu, estoy tan triste. Pero sabe, puedo aceptarla otra vez. Con una condición. Oh, cielos, maestra. ¡Ay, caramba! ¡No puedo ver esto! ¡Ay, a quién quiero engañar! ¡Claro que puedo! ¡Ay, no manches! ¡Me choca que Pili se crea la muy malvada! ¡Pero ella sí es muy malvada! ¡Yo debería ser la líder! ¡Yo sí soy muy malvada! ¡Pili es demasiado estúpida! ¡Hola! ¿De qué están hablando? ¡Ay, Pili! ¡Amiga! ¿Cómo estás? ¡Justo estábamos hablando de lo genial que eres! ¡Ay, de veras! ¡Muchas gracias! ¡Oye! ¿Qué crees? Emily me acaba de avisar que vieron a papá cerdito en el universo anime. ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Reúnen a todos! ¡Nos vamos al universo anime! ¡Listo, Pipa! ¡Ya lo arreglé! ¡Ya podemos irnos! ¡Ah! ¡Espérate, espérate! ¡Que ya casi lo logro! ¡Pipa! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Pipa! ¡Ay, qué desesperada! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ah! ¡Esto es demasiado genial! ¡Ay! ¡Es el papá cerdito! ¡Papá cerdito, ven! ¡Métete a la alberca con nosotras! ¡Anda, papá cerdito! ¡Se ve que quieres meterte a la alberca con nosotras! Me encantaría, chicas, pero si lo hago, mamá cerdita se enojaría conmigo. Ella presiente este tipo de cosas, jeje. ¡Ay, papá cerdito! ¡Eres tan guapo y encantador! ¡Ah! ¡Lo sé, lo sé! ¿Ah? Estoy soñando, es Judy Lullaby. Hola, señorita Judy, señorita Lullaby. Hola, papá cerdito. Ay, también sabe mi nombre. Me preguntaba si nos podemos tomar una foto. Claro que nos podemos tomar una foto. ¡Genial! No lo puedo creer, esto es demasiado genial. Papá cerdito, por fin. Oh, hola, Pipes, Pipa. No van a creer el universo en el que estamos. Sí, universo waifu, lo sé. Debemos volver al universo anime. Ah, sí, la espada. Creo que me quedaré en este universo un tiempo. Papá cerdito, si no detenemos a Piggy, este universo también será destruido. Oh, no, eso sí que no. No lo permitiré. Regresemos entonces. Muy bien. Yo buscaré a Chocho y a Popo. Ustedes vayan por la espada. De acuerdo, Pipes. ¡Perfecto! ¡Ya están todos! ¡Vamos, papá! ¡Apresúrate! ¡Ya voy, ya voy! ¡Uf! ¡Aquí voy! ¡Por el universo waifu! ¡Ven con papá cerdito! ¡Ajá! ¡Pipa, mira! ¡La tengo! ¡Adiós, papá cerdito! ¡Uy! ¡Oh, rayos, Pipa! ¡Pipa, ¿dónde estás? Mejor preocúpate por ti mismo, anciano. Un Chosh diabólico. Eso no me asusta. Le di una paliza a tu hermana y también te la daré a ti. ¿En serio? ¿También a mis amigos? ¡Uy! ¡Trajiste a toda la pandilla! Pues manos les van a faltar para pelarme la verga. Papá cerdito, ¿me escucha? ¡Achis! ¿Pipes, ¿En qué momento me diste un comunicador? ¡A tu izquierda! ¡Ajaja! ¡Entendí esa referencia! Ya era hora de que llegaran. ¡Ay, los refuerzos! ¡Rápido, lánzales otro rayo! ¡No me digas qué hacer! ¡Yo quiero pelear con ellos! ¡Estúpida! ¡Te estás confiando otra vez! ¡Cerdos!
unidos. Papá Cerdito, disculpe, no lo escuché. ¿Qué dijo? Dije que... no, nada, olvídalo. ¡Solo que se armen los pinches chingadazos! ¡Oigan, alto! ¡Nosotros no tenemos armas para pelear! ¡Persigue, maestra! ¡Tupo, lánzame! ¡Hasta aquí llegaste, Piggy! ¡Ah, no es posible! ¡No me pueden ganar! Pues de hecho, ya lo hicimos. ¡Hasta la vista, Piggy! ¡No! ¿Ah? ¡Papá Cerdito, rápido! ¿Qué estás esperando? ¿En serio? ¿Una transformación? ¡Esto ya parece un videojuego! ¡No me van a ganar! ¡Chocho, Pupo, sosténganla! ¡Quédate quieta, cerdo del demonio! No. ¡Vamos, papá Cerdito, arriba! Yo puedo... no, aún no puedo... ¡Demonios! ¡Sí! ¡El protagonismo vuelve hacia mí! ¡Ese bate es mío! ¡Pues ven por él, imbécil! ¡Vamos, papá Cerdito, arriba! ¡Usted puede! ¡Ay, no puedo! ¡No tengo energía! Papá Cerdito, ¿andabas de canijo viendo mujeres en otro universo? ¡Oh! ¡Ya me siento mejor! ¡Debo ir a matar a Piggy! ¡Ay! ¡Fin del camino! ¡Devuélveme mi bat! Bueno, está bien, te lo devuelvo. ¡Toma! ¡Popov, deprisa! Eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Papá Cerdito, por favor, no es momento de referencias. Jeje, lo siento, tienes razón. Uf, por fin terminó esto. Y lo bueno, que nadie resultó herido. De hecho, solo Popa está herida. ¡Popa! Creo que está muerta. ¡Oh, su pi! No se preocupen, en cuanto la dejen, su universo revivirá. Una vez más, muchas gracias por su ayuda. Ahora sí, el multiverso está a salvo. Ah, no fue nada. Me alegra saber que las waifus también están a salvo. Ojalá que la próxima vez que te veamos sea para algo divertido. Ojalá que sí. Hasta pronto. Bye, nos vemos. Wow, es increíble. De no ser por mí, el multiverso habría sido destruido. Pipa, tampoco te quieras llevar todo el crédito. Sí, todos se salvaron gracias a mí. Pipa, no te quieras llevar todo el crédito. Papá Cerdito, ¿quién es esta vieja que tienes en tu teléfono? Oh. ¡Qué trancazo! ¿Ah? ¿Estoy muerta? No. Hace un rato te salvé de la muerte. Ok, ¿y por qué tanto misterio? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Del universo del que vengo me llamaron... Black Toño. ¡Wow! ¡Qué nombre tan estúpido! ¡Cállate, niña insolente! ¡Mi nombre es genial! Tú y tus amigos fallaron en su propósito, pero tal vez nosotros podamos ayudar. Ok, ¿quién es? Acompáñame, te los presentaré.